Comienza el conteo regresivo para uno de los eventos más esperados del año en Cuba. Un momento donde se unen algunas de las orquestas cubanas más emblemáticas. El espacio para disfrutar de uno de los bailes más populares de la isla. El Festival de la Salsa regresa al Club 500 de La Habana del 20 al 25 de febrero de 2024. Esta será la octava edición. Se mantiene como un evento único de su tipo en Cuba. La idea me surge porque yo con Salsa Mayor, es decir, con mi orquesta, vamos a muchos festivales en el mundo donde el plato fuerte, por decirlo de alguna manera, es la música cubana, la tradición cubana, la cultura cubana. Y entonces muchas escuelas también en diferentes lugares del mundo, principalmente en Europa. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que lleguemos a una ciudad de Italia, ya hay un festival y que todo está inherente a la cultura cubana? Lo mismo sucede en otros países, es decir, muchos festivales así, y nosotros en nuestra casa no tengamos un festival con estas características. Entonces, bueno, a partir de ahí me puse en función de eso, y bueno, ha tenido resultados increíbles porque el público disfruta muchísimo poder participar en un festival donde lo principal sea la música cubana, donde pueda conocer lo que está haciendo, lo que está sucediendo con la actualidad cubana hoy, con la música como tal. En ediciones anteriores han estado artistas internacionales como el cantante puertorriqueño Jerry Rivera, Víctor Manuel, los percusionistas Bobby Allende y Mar Quiñones y la agrupación Ocho y Más. Este año no será la excepción. A esto habría que sumarle también entonces la presencia de diferentes bailarines, profesores, que son muy afamados en el mundo entero, que incluso entre ellos y los DJs son prácticamente los difusores de nosotros en casi todos los lugares, ya que nosotros no tenemos transnacional y eso, que nos trabajan como tal. Y bueno, también en este festival nos encontramos con ellos, podemos participar de los talleres que se brindan y de muchas actividades más de la presencia de estos DJs. Con el músico Michael Blanco como presidente de honor y creador, este evento es organizado por Empresas de Carnavales, Artex y MB Producciones. La agencia Paradiso es el receptivo oficial y cuenta con el apoyo del Instituto Cubano de la Música, el Ministerio de Cultura y otras instituciones. La primera satisfacción es que logramos hacer el festival en Cuba, que para mí, antes de que existieran en muchos países del mundo, tenía que hacerse aquí. Porque es nuestra música, es nuestra cultura, ese es el primer logro. El segundo, que hemos logrado tener público en casi todos los países del mundo que esperan esa fecha para venir a visitar y a bailar con las orquestas cubanas. Y después, que yo creo que hemos contribuido al desarrollo y a la exportación de la música que se está haciendo hoy y la música que hemos hecho durante toda la vida. Indira Román, Canal Cubano de Noticias.